morning, muy buenos días. Buenos días, buenos Feliz días. día. Feliz día. En mi día. Wow. 6 de mayo. It's my birthday. It's my birthday. Mi cumpleaños. Estamos aquí. ¿Cuánto es? ¿25? Sí, cumplo 25. ¿Qué pata? Payaso. Estamos ya aquí. Nos levantamos. La Génesis está ahí. Agarramos unas galletitas con leche que trajo mi papá hace rato. Y aquí estamos y miren cómo las mete al vaso de leche. Eso yo también lo hago. Eso. Cómetela, mami, cómetela. Está bien bonito aquí. La temperatura, ¿verdad? Está bien. Frío, ¿frío? Yo tengo frío. Él tiene frío. Estoy diciendo que está bien bonito. Está el clima bien agradable. Está bonito, pero está frío. Bueno, sí. Está un poquito frillón, pero no está tan así. Está muy bonito aquí el clima. Y aquí estamos, en esta mañana hermosa. ¿Con hambre? El día no se levanta con hambre. Trae hambre, no, yo también. Pero está, mira, hambre. Esto es lo importante. Tú tienes su cafecito. Aunque ahí no haya comida. Está tomando su cafecito, Alexis. Yo tendría que beber el coffee. Ahí está. Oh, look at it. A ver, dale. Dale, para que te vea, grandpa. Dale. Dale, a ver. Ay, sí. Después empezamos a ir a cabecear pronto. Mi papá está tomando su cafecito. Ya. Ya descansaste. Dale, mami, ponlo para que te vea, grandpa. Estela, buenos días. Dice grandma. A la esposa de mi papá. Buenos días. Yay. Así quiero, pero no sé qué pasa, que en veces no la puedo agarrar y me desespera. No, pues yo nomás le hice el cumpleaños. Pues yo también estaba haciendo eso cuando estaba ahí Alexis, que lo estaba volviendo a ver. Vamos a desayunar y me puse la blusita, esta playerita negra. Me cambié la playera a una negra. Cambié la playera. ¡No! Vamos a ir a desayunar. Está como si en los pajaritos. Canta. Mande. Miren, los caballitos. Llegamos a desayunar. ¡Ay, qué lindos! Mira, Genesis. ¡Wow! ¡Qué lindos! ¿Viste los caballitos, mami? Sí, sí. ¿Viste? Llegamos a almorzar, a desayunar aquí a la Troje. Cafetería La Troje, vamos a desayunar. Ya venimos aquí. Genesis, para acá. Vente para acá. Qué rico. Vámonos.
tirolesas de kilómetro 200, kilómetro 800. El puente flotante de 350 metros de largo por 150 de altura. Tenemos estanques y una mini presa. Y también adentro del parque contamos con unos tigres donde ustedes los pueden abrazar, los pueden tocar. Si quieren una foto personalizada con ellos, tiene un costo de 50. ¿Vale? Como ven, reservamos sus lugares para el de las 12 y media. Sí. ¿Sí? 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 ¿Todos sí, se le ponen? Adelante, oficina, adelante. Vamos a estar yendo a lo que es Mundo Aventura aquí en Mazamitla. Estamos comprando los boletitos para ver y divertirnos, disfrutar hoy en mi día de cumpleaños. Pasecito que vamos a agarrar rumbo para donde vamos. Este está mejorcito. Y aquí vamos para lo que es Mundo Aventura. Creo que se llama así, Mundo Aventura. Vamos a ver qué tal. Ya vamos aquí a Mundo Aventura. ¿O cómo es? ¿Aventura Mundo o Mundo Aventura? Mundo Verdura. No, Mundo Aventura. Llegamos aquí a Mundo Aventura. Como cuervo, el día de hoy yo voy a hacer algo así como su guía. Me encuentro dentro de este parque para resolver sus dudas tanto del parque Mundo Aventura como del pueblo de Mazamitla, Jalisco. ¿Ok? Ya dicho esto, como saben, este parque está compuesto por diversas actividades. Puente colgante, tirolesa, gocha, tiro con arco. Todas las actividades a realizar se pagan en la barra que se encuentra de este lado. Ya posteriormente los atienden en sus diversas áreas. ¿Ok? Ahora, nosotros contamos con un horario de regreso. Este horario es a las 4:10 de la tarde. ¿Sale? ¿Cómo situados a qué horas? A las... Ya me equivoqué. Fuimos de 12:30, ¿verdad? Sí, a las 2:40 entonces ya. Ah, ¿no? ¿Nos querías dejar aquí? Dos días en el parque. Van a dar una merienda o algo para que... ¿Son 2:30? 2:40 aquí, les doy un último speech informativo, nos vamos, vamos al camión y ya posteriormente vamos hacia el pueblo. Ahora, ya dicho esto, aquellas personas que ya saben qué actividades van a realizar van a poder ir pasando a la barrita a comprar sus actividades para no quitarles más su tiempo. Los demás que gustan lo van a seguir por este lado para darles un pequeño recorrido peatonal, mostrándoles a derecha e izquierda dónde se encuentra cada actividad del parque, ¿sale? Así que a veces pueden seguir. Sí, ahí vienen. Somos cinco y la niña. Perfecto. ¿De qué parte nos acompañan, muchachos? Nosotros venimos de Minnesota. ¿Ya habían venido antes aquí? Yo había venido, pero no a todo esto. ¿No? Me perdí de mucho, me estoy perdiendo. Sí. ¿Sí?
Sí. ¿Hace mucho que vino? Hace un año exactito. ¿Sí? Y ellos me comentaron que vea todo esto y dije, no, yo tengo que regresar. No lo había conocido. Y me traje a mi esposo puertorriqueño que conozca a México. Sí. Y ya somos. Y tú, ¿verdad? Bueno, les puedo dar las indicaciones, únicamente es por seguridad, ¿está bien? Dentro del puente es que pueden pasar todos juntos, solamente les pedimos de favor que no muevan mucho el puente para las demás personas no se asusten. Ya como dato adicional y por último, dentro del puente contamos con un servicio de fotografía por si les llega a interesar. Son como las que están de este lado, bueno, les menciono. Ahorita contamos con digital, todas son digitales, es una sesión que puede salir toda la familia. Yo les acomodo de diferentes maneras, salen 200 para todos juntos. Y si no les gusta, al final no las piden y no se les pasa ni nada de eso, sin problema. Oh, ¿les interesa? Sí. Perfecto, bienvenidos. Permiso. Dale, mami. Miren qué bonito. Sí. Uy. Ay, me da vértigo. Nunca se ha caído nadie, aunque pueden ser la primera vez ustedes, pero... ¡Ay, sí, no me lo hago! Ok, está bien, asómense. ¡Ay, qué ¡Uy! Okay. Entonces, ¿yo fui ahí? ¿Yo fui ahí? ¡Sí! ¡Uy, qué bonito! Buenas tardes. ¡Ay! ¡Sí se mareó! ¿Cómo que sale el estudio? Sí, nomás esto es ir. No le muevas mucho, amor. Camináramos despacito, ¿no? Y se calma. Ahí este puente se está moviendo mucho. Traigo miedo. Uy, Dios mío. Que somos mucha gente. Sí, somos mucha gente ahorita. Cuando veníamos no se sentía feo. Ahorita sí se siente bien feo. Ay, Jesús. No sé si mi seguro de vida cubra aquí en México. Una muchacha ya bien asustada. Ay, Dios mío. ¿Cómo, amor? ¿Al día seguro? Sí, está apagado. Pero pues quiero vivir. Miren, mi papá le dio vértigo. Mi papá parece que viene borracho, miren. Miren, porque si se marea uno. Miren, mi papá. De aladito, mamá. ¿Dónde se quedó Estela y mi hermana? Es que se siente bien feo. Hasta las lágrimas se me salieron. Viene atrás de mí. No me estoy burlando, papá. Es que da risa, da risa. No me estoy burlando de mi papá. Y no me regreso porque me da miedo. Si no, me regresaba a auxiliarlo. Vienen ellas hasta atrás, hasta atrás. Uy, lo logré. Estoy viva. Gracias.
Muy bien, van a ir conectados de la siguiente manera, así como estoy yo. El arnés sujeta totalmente, no tengan miedo a caerse. Ahorita la opción para ustedes es ir tomados de aquí, de la cuerda vida, cuerda tubular, que es esta aquí en medio. Ya que si se quieren soltar de aquí, lo pueden hacer. Nada más les encargo que las manos sean hacia los lados, enfrente o abajo. Las manos nunca hacia arriba porque podemos rozar o tocar el cable accidentalmente, ocurriría un accidente, ¿ok? Es muy importante, sí, que no las levanten. Esto aquí es la polea. Esto funciona como un freno. Al momento que lo agarras, lo tuerces o algo, ya está frenando y se quedarían atorados, así que no hay que tocarlo para nada, ¿ok? O no. Así es. Igual mis dos compañeros que van al fondo se van a encargar de frenar para que no tengan pendiente de chocar, ¿ok? Igual si no los frenan ellos, el poste sí. Nada, no se creen. Igual cuando gire la polea, no me le metan la mano ni atrás ni adelante, nada más de aquí, ¿ok? Por más rápido, despacito que gire, no le metan la mano. ¿Alguna duda? Las. Con todo el mundo. ¿Te dio miedo, mamá? ¿Te dio miedo? Sí, especialmente cuando fui fría. Sí, yo también dije, ya, 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 no están haciendo nada al respecto. No, yo llegué de espaldas, yo ni miré ni cómo. Uy, ellos se van primero, no le meto la mano. Sale guante. Sí, mira, con una mano y el otro se puso así como table, con esas estrellas. Ojalá yo pudiera hacer eso. No estuviera aquí. Que quiera. No, mira. Mira, un changazo. Mira, como de cabeza. Y yo como en el celular grabando. Pues con una mano, pero ya. Con una mano. No te fíes que se te puede caer. Si te caes, sí, me gusta. La verdad, si se han caído. Amor, te hablan. Pero nomás cuando te bajaste. Ahí está mi hermana. Ay, se quedó atorada, Loy. Sorry, Luis. Tu mujer se quedó ahí. Ay, güey. Esos guantes. Me está temblando. 800. Miren, esta mide 800 metros de largo. Se van agarraditos de la mano ahí. ¿Se pueden ir los dos? ¿No? Sí. Ay, ¿qué se puede ir? ¿Nos podemos? ¿No chocamos? No, aquí se pueden ir agarrados de la mano. Ay, mi amor, juntos hasta el final. Porque en eso me llega juntos. Si se cae uno, el bucelote se avienta para que llegue. Si no llega uno, pues vamos a aventar los dos. Sale, sale. Aunque algo hace falta. Llegamos vivos. Vamos a ver. Hola, Lois se aventó con el muchacho. En la segunda, Lois se quedó casi a mitad. Y se quedó atorado otra vez. Otra vez. ¡Aviéntate, Lois! Van a rescatar a la Lois en Toro. Ay, qué bueno que no me pasó eso a mí. Son tres veces. Yo pensé que era un tramo solo. Yo no te dejaría nunca. Un poco me arrepiento. Ahorita acá. No, mi amor. No se puede leer chiquito, mami. Mi amor. Ay, perdón. Un saludito para mi canal, a Sandy Vlogs. Gracias por todo. Ándele. Bye. No, eso no lo vamos a contar. Gracias. Nos dimos una bañadita y todo y ahora nos vamos a ir a comer, a celebrar mi cumpleañitos y pues me están esperando y vámonos a agarrar mi agua y nos vamos a ir a celebrar un ratito ahí a comer. Y pues a ver qué tal está la comida. Vamos a sacar a otro lugar diferente. Vámonos. Siempre siento que me caigo aquí, pero no. Ya me están esperando. Todos.
Espérame que no me caiga. Llegamos aquí al restaurante El Charco. Vamos a ver qué tal está. A ver, vamos a ver qué tal está aquí este restaurante El Charco aquí en Mazamitla. Buenas tardes. Ay, me encanta. Yeah.
Sóble, si quiere. Eso. Yo voy a comer. A que camine, pero yo me voy a ir a los tacos. Esa familia que hacía el ruido se tuvieron que ir caminando a comer. ¿En serio? Les bajaba más hambre para la comida y ya para llegar. It's my birthday. It's my birthday. It's my birthday. Vamos a ver la cabañita esta que tienen aquí, muy bonita, aquí en Mazamitla. Vamos a ver la cabañita. Uy, no puedo ni hablar. Está de subidita. Miren, anda mi papá y su esposa. Está de subidita aquí. A ver si me oyen. Está de subidita. Para la gente como yo, que no hacemos mucho ejercicio, me canso, no puedo ni respirar. Pero vamos a ver esta cabañita, creo que no la habita nadie, la tienen como para que la gente venga y la vea, y eso es lo que les voy a estar mostrando. Y sorry, no soy muy buena para darles aquí el tour en todo lo que es aquí, mostrarles, pero voy a mostrarles lo que yo puedo. Vamos a ver, miren, y quiero antes de que oscurezca. Está bien curiosita, toda de madera. Miren, preciosa. Y está sentada en lo que es en un tronco, en un árbol. Está súper bonita. Les voy a mostrar. Y todo madera, pura madera. Todo es de madera. Pueden ver. Sí. Tengo miedo que me vaya a caer. Tiene su ventanita. Le pusieron hasta lucecitas. Aquí como un tipo balconcito. Uy. La entrada tiene su puerta. Ay, qué feo hombre está ahí, miren. Tiene su puerta. Bienvenida. Una ventanita ahí. Y como les digo, miren, el palo, el tronco aquí. Vamos a cerrarle. Está metida en lo que es aquí en este tronco, queda hasta abajo. Está curioso, ¿o tiene el segundo piso? ¿Tiene el segundo piso y todo? Miedo hasta que no beba. Se vaya a caer. A ver, vamos a ver. Ok, es que con cuidado aquí. Tiene unas escaleras, sí, está muy, muy oscuro, no me quiero caer. Espera, espera, voy, mami. Oh, miren. Ojalá puedan ver porque sí está oscurito. Y el tronco sigue hasta allá, hasta arriba. Nomás que mi esposo está ahí parado y no se puede, pero sigue hasta arriba. Pero voy a bajar porque no quiero caerme. Ya. Arriba es un cuartel, amor. Ay, miren el balconcito. Aquí está dando un café. Cuidado con la niña. Voy a mostrar aquí en el balcón. Pueden ver este lindo panorama. Y ahí andan unos, creo que albañiles. Y andan haciendo, terminando unas cabañitas allá. Y esa es una calle. Entonces, una calle queda hasta allá. Y nuestra cabaña está allá atrás, donde está la minivan blanca. ¿Qué tal? La cabañita. La Génesis ya no se quiere bajar. Me da miedito. ¡Hola! ¡Hola, mami! Miren, mi esposo allá arriba. Le gustó mucho la casita, la cabañita. ¿Te gustó, amor? Qué chistoso cómo está ahí. Y creo que le tienen unas vigas allá abajo de reforce. O para reforce, creo que se dice. Sí, miren. Ajá, tienen, o sea que sí la tienen bien,
sí la tienen bien maciza porque tiene vigas, todo lo que es ahí. Y las vigas de las tallas, todo, todo ahí abajo. Está chistosita, está bonita. Y pues sí, nomás la tienen ahí pues para que los turistas, la gente que viene y se hospeda aquí en estas cabañas, pues vengan y la vean. Y ya está queriendo oscurecer. Pero está bien bonito, la temperatura está agradable. Está muy, muy bonito. Muy bonito. Por eso quisimos venir aquí para celebrar pues nuestro aniversario, 5 años, que fue ayer, 5, y hoy 6 de mayo, mi cumpleaños. Y ya mañana pues nos vamos de aquí rumbo a Michoacán, para allá, con mi papá y la familia de mi papá. Me voy a despedir aquí, todo el mundo se acostó, son las 12 de la noche, y pues nos vemos mañana. Buenas noches, bye bye.